En esta ocasión vamos a ocuparnos del tema del aborto. En este tema tenemos que comenzar por una obviedad biológica, científicamente pacífica, y es que la fecundación del óvulo por el espermatozoide transforma la vida de dos células moribundas, porque aisladas cada una de ellas tienen unas expectativas de vida de pocas horas. Unidas a través de la fecundación, suponen, se transforman en una eclosión de vida espectacular para cualquier científico que lo haya observado al microscopio. Esta vida emergente, potentísima, con expectativas de durabilidad de muchos decenios, es una vida a la vez enormemente dependiente y vulnerable. Dependiente de los propios alimentos que el óvulo fecundado contiene en su interior en los primeros días, dependiente del flujo sanguíneo de la madre, una vez que a partir del 14º día se produce la implantación del embrión en el útero materno, y dependiente de los padres, de un modo gradual y recesivo, pero de largo plazo, una vez producido el nacimiento. Es decir, estamos ante una evidente vida humana, vida dependiente, vida vulnerable. Esta es la realidad biológica. También resulta notorio y clarísimo, desde el punto de vista sociológico, que cada año se producen en nuestro país y en general en la sociedad occidental infinidad de embarazos no deseados. Embarazos no deseados cuyas causas son en un porcentaje mínimo la violación, que sin embargo tiene una gran presencia a la hora de plantear esa fisura al principio de respeto a la vida, las malformaciones, que tienen una presencia porcentual también reducida, y que siempre han existido en este sentido, forman parte, digamos, del fenómeno de la naturaleza en la reproducción humana, y la sexualidad irresponsable, que suponen, digamos, un porcentaje de más del 98% del total de los embarazos no deseados que concluyen al final en abortos. Por lo tanto, tenemos de una parte la realidad de que existe una vida humana emergente, digna de respeto por tal; de otra parte, el embarazo no deseado por parte de quienes han utilizado de la sexualidad de un modo irreflexivo o irresponsable, y tenemos una respuesta social. Y la respuesta social, que recuerda al panem circenses de los romanos, es la de ellos lo quieren, vamos a darles solución. La solución consiste, como todos sabemos, en que primero por la vía de la compasión ante el supuesto extremo que se presenta como causa de una norma injusta y cruel respecto de la embarazada violada, plantea una excepción a ese principio respecto de la vida, permitiendo el aborto para estos casos, casos que luego se amplían en distintos supuestos. En el caso de España, en 1985 se reforma el artículo 417 bis del Código Penal, introduciendo tres supuestos en los que el aborto no va a estar penalizado: violación, malformaciones y el problema psicológico. El problema psicológico de la madre se convierte
en un amplísimo espectro de posibles abortos en los que ya ni siquiera hay una causa determinante, puesto que las propias clínicas y centros abortistas utilizan a sus propios médicos para firmar los informes necesarios, de modo que se cumple con el trámite burocrático, pero en la realidad práctica el aborto se convierte en indiscriminado. Este hasta el punto de que España se convierte en un país de importación, de turismo de importación, desgraciado en este tema. No obstante, hay una evolución también en cuanto a la actitud de esta respuesta social y el respeto a la vida. Inicialmente, la respuesta es más bien hipócrita, se sigue manteniendo el principio del respeto a la vida humana, porque parece evidente y difícil de negar, pero se utilizan mentiras más o menos encubiertas con una presentación pseudocientífica de que aquello no es vida humana o no existe sin más una transgresión de la vida humana. El caso de las pastillas, o sea, de los anticonceptivos que durante años, en los años 60, se vendieron como anovulatorios, es decir, que eran se presentaban como que impedían la fecundación y por lo tanto eran un mal menor como anticonceptivo, cuando en realidad eran abortifacientes, es decir, lo que hacían era impedir la implantación en el útero del embrión ya, es decir, del óvulo ya fecundado, de una vida humana, en definitiva. Esta mentira dio mucho dinero a quien propuso los anticonceptivos que en realidad eran abortivos. En la misma línea de hipocresía, es decir, de presentar como irrelevante, como no vida humana, es el invento del término preembrión, que el informe Warnock en los años 80 presenta a la sociedad inglesa para justificar la manipulación, el considerar como materia disponible el embrión en los primeros 14 días de vida. A pesar de que cualquier científico que conozca mínimamente el proceso de lo que ocurre en el óvulo fecundado durante esos días, se queda admirado de la explosión de vida que supone y de la cantidad de proyectos en marcha que la naturaleza, emerge en vida humana durante ese tiempo. Por lo tanto, llamar a ese proceso amasijo de células despectivamente no deja de ser un sarcasmo hipócrita. Pero como las conciencias se endurecen y se van haciendo cada vez la piel más gorda en el sentido de menos sensible, se pasa de la hipocresía al cinismo. Y se pasa de considerar que no hay vida humana a considerar que hay vida humana y qué. Las leyes de plazo son ese y qué. Me da lo mismo, tratamos únicamente de un problema de tamaño. Y se habla de las 14 semanas, de las 22 semanas, si hay malformaciones ni siquiera el límite de las 22 semanas. Y se habla, como hace la ley española de 2010, de un derecho al aborto, lo cual supone ya un cambio cualitativo a la baja en el sentido moral de desprecio a la vida humana, lo cual trae consecuencias, evidentemente. No tenemos que evitarlas porque de lo que hagamos en este punto depende en gran parte, el futuro de esta sociedad. Podríamos tener en cuenta incluso una realidad sociológica. España, en este momento, tiene un índice de fecundidad por mujer. Si el relevo generacional exige un 2,1 hijos por mujer, nuestro nivel, que es uno de los más bajos del mundo, está en el 1,27. Es decir, tenemos un déficit de 300.000 nacidos cada año para mantener la población. Pues bien,
de esos 300.000 niños que faltan cada año para que España no vaya disminuyendo en población y, en definitiva, camino de extinguirse, a más de 100.000 los matamos cada año a través del aborto. La barbaridad, incluso sociológica y económica, que supone este brutal colectivicidio, nos debería llamar la atención como legisladores, como ciudadanos, como personas civilizadas. No tiene sentido, incluso desde una perspectiva exclusivamente economicista, semejante barbarie. Y yo pienso que esa consideración debiera llevar a soluciones positivas para evitar las causas que aludíamos antes existen en el embarazo no deseado. Tenemos, en primer término, el tema de la educación en la sexualidad. Seguimos insistiendo en un pansexualismo educativo que lleva insensiblemente a que nuestros niños y adolescentes hagan el uso que vienen haciendo de modo irresponsable de esa sexualidad. Parece que hay que tomarse en serio una reconsideración de los contenidos educativos a la infancia y a la adolescencia de nuestra siguiente generación. Tenemos que ayudar a las embarazadas de modo que no vean un túnel negro sin salida en el tener el niño y sacar adelante la vida. Máxime cuando el camino que se les oculta, el del post-aborto, es un horror de sufrimiento y remordimiento. Y por último, tenemos también que penalizar, por supuesto y en todo caso, a los negocios del aborto, a las personas que se lucran con ese negocio de la muerte de los niños, de los más inocentes. Y en su caso, y con las circunstancias que proceda, tampoco excluir la responsabilidad de la madre que, con conciencia y voluntad de dañar, del egoísmo contrario a su propia naturaleza de protección del niño que ha concebido, elimina esa vida.